paso no vas a ver la charla, pues bueno, que tú la vas a ver aquí, pero cuando empieces a hablar y tal, ellos te van a hacer el café, ¿vale? Vale. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes. Y a ver quién levanta después de lo que nos acaban de enseñar, a ver quién lo levanta. Bueno, vamos a intentarlo. Esta es una charla que tenía muchas ganas de dar hace tiempo y creo que esta es una oportunidad para poder hacerlo. Es hablar de casos reales y os puedo asegurar que cuando en el banco dije, voy a dar una charla sobre un incidente. ¿Cómo que vas a dar una charla sobre un incidente que nos ha pasado? No, calla, 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 calla. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Bueno, al final veréis que tiene sentido y que incluso la gente de comunicación me dijo, no, adelante, adelante, que parece que va todo bien. Bueno, intentaremos. A ver si le da esto por pasar o es que no lo he puesto en marcha. Es que no lo he puesto en marcha. Lo primero, ¿quién soy? Soy Luis Saiz. Este es mi perfil de Twitter, donde está resumido lo que soy. Soy teleco, me interesé por la cripto, eso, con el permiso de Alfonso, no da para vivir, o poquito, o por lo menos en el siglo pasado, porque esto es del siglo pasado, no daba para vivir. Empecé con temas de seguridad en sistemas, de ahí me pasé a seguridad en la información, me pasé a llevar tecnología de fraude, de prevención de fraude. Luego vimos que en realidad podía prevenirse el fraude tecnológico y a partir de ahí pues monté el CERT del banco y lo estuve operando durante bastantes años. Ahora pues he pasado de las trincheras al cuartel general a planificar y ver, vivo más tranquilo, aunque a veces echo de menos la tensión y el pica pica de tener alguien, un contrincante, ¿no? Bueno, lo que os voy a contar está basado en hechos reales y no hemos roto ningún log para hacer esta película, ¿vale? ¿Por qué es lo de la película? Porque os lo quiero contar como si fuese una película. Entonces, en un guión de una película, lo primero que hay son los actores. ¿Quiénes son los actores? Pues en este caso es Rubencho, alias Outtime, aquí un servidor, y Paco Barranco. Paco Barranco, ya os introduciré luego quién es y a qué se dedica. Bueno, pues un buen guión va por escenas, te dice dónde estás y cómo va. En este caso es, luego, esto es solo la introducción, luego ya iré saltando rápidamente. Está en el exterior, o sea que es cosas que se van a ver desde fuera, ¿vale? La localización es Twitter y es de noche. Bueno, pues una escena. Un tuit. Oye, he escrito una entrada, hacía tiempo que no escribía. Y, oye, ¿es BBVA un banco seguro? A ver qué opináis, que es poca cosa, ¿vale? Un tuit. Esto como tiene un tiempo, ¿vale? Pero bueno. Podría ser actual. 8:30, ¿vale? A partir de aquí vais a ir viendo cómo evoluciona desde esa hora 8:30 p.m. La siguiente es exterior, es el blog, es de noche y es la entrada al blog. Entonces, la entrada en el blog lo que nos cuenta es, soy cliente de BBVA, patatín, no sé qué, oye, hay muchos problemas de seguridad, bueno, ya sabemos, problemas de seguridad. Por cierto, tuve un problema con una tarjeta, no sé qué, me mandaron una nueva a casa,
Me la han enviado a casa y, joder, después de no sé qué líos operativos, que pues desgraciadamente tenemos líos operativos, de que si llegas, si no llegas y tal, dice, ostras, el PIN no me había llegado. Dice, no, no, es que el PIN es el mismo que tenía antes. Dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si me han emitido una nueva tarjeta que tenga el mismo PIN? ¿Cómo sabían mi PIN anterior? ¿Esto cómo va? Porque a mí me han explicado que esto de las passwords se hasean, se guardan haseadas y una vez que están haseadas, de ahí no puedes recuperar la, no puedes recuperar la password. Pues esto, una de dos, o tienen guardados en el banco los pines en texto claro o lo tienen con un cifrado reversible. Pues vaya seguridad. Y aunque dice, oye, estoy abierto a, que, a discutir sobre el tema. Ya veremos que esto luego es interesante, es relevante. Esto al poco tiempo, bueno, 2 horas, nosotros tenemos, ya teníamos en aquel entonces un sistema, un servicio de monitorización, pues nuestro servicio de monitorización lo detecta. Detecta que alguien ha publicado que BBVA no es un banco seguro, ¿vale? Entonces, pues saltan las diferentes alarmas al CERT Analysis, que es como el segundo nivel. Dice, oye, hay un post sobre la seguridad en BBVA, aquí lo tenéis, pasarlo a los contactos, ¿vale? Los logs no los he modificado, sí que he ocultado nombres porque con los líos de la GDPR no voy a estar aquí metiéndome en líos, ¿vale? Escena cuarta, esta ya es en interior, todo lo que veáis en interior son conversaciones que estamos manteniendo por detrás. ¿Quién está aquí? Pues aquí está Paco Barranco. ¿Quién es Paco Barranco? Ahora está prejubilado, pero es una persona que estuvo durante muchísimos años llevando temas de comunicación en una gran institución del país, estando de excedencia del banco y luego se volvió a incorporar al banco y se incorporó con nosotros en la parte de seguridad y fraude para ayudarnos precisamente a todo el tema de comunicación. Y dice, oye, ¿has visto esto? Porque él lo había localizado también. Digo, bueno, joder, a ver, lo que dicen no es exactamente así, ¿no? ¿Vale? Están confundiendo cómo funcionan las passwords con los pines, ¿vale? Primer análisis de impacto. 1000 seguidores, no hay retweets. Bueno, esto puede que se mantenga así. Pero algún amiguete de Rubenchu, de Uptime, pues le da por subirlo al MNM. Y pues claro, es que los bancos no tenemos muy buena. Un banco, seguridad, no sé qué, pues venga. Y entonces alguien lo publica en MNM. ¿Vale? Y efectivamente, ahí estamos, detectado de, oye, porque seguíamos monitorizando a ver cómo funcionaba aquello. Lo han puesto en MNM. Ahora mismo, 1 de la mañana, o sea, que ahí estábamos, en parte porque nos gusta a los dos, a Paco y a mí, estar por ahí en Twitter viendo qué es lo que sucede, pues en este caso nos estaba sucediendo algo a nosotros. Oye, que van ya, que es tercero en la portada de MNM, que lleva 3.000 clics, que lleva 31 comentarios la entrada y tenemos una crisis online, ¿vale? Entonces, crisis. Nos ponemos la ropa de trabajo, si se deja esto. Y a responder a la crisis. Vale. En fin, pues ya estamos en modo crisis. Joder, ¿qué hacemos? Directrices. Oye, que digo, me dice, ¿puedes preparar algo rápido, una contestación de serie y rápida? Porque es que esto se nos va de las manos.
Digo, joder, el problema es que la gente se cree que funcionan los pines como las passwords y es que tiene mucho, esto tiene mucha chicha por debajo. Y dice, bueno, hagas lo que hagas, tiene que quedar claro que tú, si haces algún comentario, que eres del banco. O sea, tienes que dejarlo muy claro, ¿vale? Entonces, y hazlo tú, porque yo de esto no tengo ni idea, ¿vale? Él lo que entiende es de gestión de comunicación. La parte de cómo funcionan, pues ahora luego os hago un follow-up y vemos a ver cómo funcionan para que os quedéis tranquilos, la parte más técnica. Instrucciones. Trata de llevarlo a lo privado, ¿vale? No discutas en abierto porque las discusiones se saben cómo se empiezan y no saben cómo se acaban, ¿vale? Digo, oye, ¿qué hago? Porque yo había publicado por mi cuenta, eso, luego no lo he buscado, un tuit de, oye, los pines son como las pagos y tal, pero como si no tuviese nada que ver con el tema, ¿no? Digo, ¿qué hago? Dice, no, contesta en su blog, ¿vale? Contesta en su blog con un comentario, que le vas a escribir un email con el detalle y tal, ¿vale? Algo para tranquilizar. Ok, venga, pues eso, una respuesta rápida, breve, y que ya le ampliarás los datos, ¿vale? Para que quede un tema de que mañana le respondes todo. Así que, bueno, pues dicho y hecho, pues a la una y pico, pues, hola Rubén, lo primero, full disclosure, haz un guiño, ¿vale? Full disclosure, en este caso era el full disclosure de que era el de BBVA. Oye, mira, los pines pues no funcionan exactamente así, ¿vale? Se tiende a asociar que funcionan como funcionan las passwords, en los Unis, en los Linux y tal, pero claro, en eso sí que se usa un hash con sal, pero en este caso de los pines no funciona así, no hay nada en claro, ni cifrado, ni hasheado, ¿vale? Y oye, no te preocupes, yo te escribo, te digo cómo funciona y tal, ¿vale? Rubén me dice, hombre, joder, muchas gracias por... Había publicado su entrada y de repente estaba en Meneame y de repente uno de BBVA se ponía en contacto con él y dice, joder, pues he tenido impacto con el tema. Y bueno, pues... Lo que tanto en la primera entrada del blog como con estas subsiguientes, lo que vemos es que está abierto a discutir. O sea, no es alguien que dice, no, es que tú eres inseguro, me da lo mismo lo que digas, qué me vas a decir tú y que no sé qué, ¿vale? Eso es importante luego. Oye, no te preocupes que te lo detallo, ¿vale? Oye, Te lo voy a explicar claramente. Y efectivamente, a las 3:42, después de escribir cómo funcionan, ahí no se lee, pero no se lee aposta, porque luego ya os explico todo. Ahí está explicado cómo funcionan los pines, cómo es toda la gestión, cómo funcionan las tarjetas, los pines y no sé qué. Les mandé el correo. Y en teoría, esto parecía que por lo menos estaba hasta cierto punto controlado. La historia es que Rubén se lo toma en serio y dice, oye, he actualizado el post, ¿vale? He actualizado el post porque me parecía injusto que con los miles de hits que tiene, pues no se vea la explicación que das, ¿vale? Y tío, es que eran... En aquel momento, las 5 de la mañana, ¿vale? Pues esta es la vida del 24x7, es 24x7. Y, efectivamente, hay una actualización en el que, con algún corta y pega del correo, pero con sus propias palabras, después de haber entendido lo que le había estado explicando, pues deja la entrada. Conclusión. Crisis cerrada, ¿vale? Cuando la gente se levantó, habría algunos que lo habrían visto por la noche, ya os digo, a las más o menos a las 12 de la noche estaba en portada de Meneame, pero el que se levantó a las 8 o las 9 de la mañana, la entrada del blog ya reflejaba que esto de que los pines estaban inseguros y que los teníamos en claro, pues bueno, que parecía que no era así.
¿Qué podemos aprender de esto? Pues aprendemos varias cosas. Lo primero, que la reputación también es algo que tenemos que proteger, ¿vale? Y ya, si queréis, una vez que la crisis se ha resuelto, ya me quito esto, ya en modo crisis off. Que la reputación también es algo que tenemos que proteger, porque no sirve de nada que tengamos los sistemas seguros si parece que no los tenemos. Si la sensación es de que no los tenemos, pues tú serás lo que quieras, pero, ¿vale? Y es un problema lo de la reputación y lo de las fake news, que está muy de moda. Yo en las últimas intervenciones que he oído de Francisco González, de nuestro presidente, que ahora está ya pensando en su retiro, sabéis que lo deja el 31 de diciembre, pues creo que está muy preocupado con esta parte, con el de la propagación de noticias falsas. Las dos últimas veces que lo he oído estaba muy preocupado. Y parece que sí que puede ser un tema muy preocupante. Veis esta mañana también a Alfonso que contaba lo de los deepfakes. No solo es que nos van a fastidiar toda la biometría vocal, por ejemplo, sino es que determinadas pruebas que hasta ahora las teníamos como irrefutables, como es tener un vídeo o tener una conversación grabada de una persona, le quedan dos telediarios. Y no sé qué es peor, no sé qué es peor que alguien intente hacer ver que no sé qué presidente está a las órdenes de no sé qué otro estado, que será verdad o no, pero es que estamos a punto de que eso sea posible hacer, sea cierto o sea falso. El problema no es que sea falso, el problema es que sea verdad, que haya delitos y que no los podamos perseguir. Porque lo que nos diga el otro, no, ¿qué vas a contar? Ese no soy yo. Pero si ya sabes que se puede falsificar, ¿vale? El apunte de esta mañana de Alfonso, quedaros en la cabeza porque va a tener mucha cola. Lo siguiente es que, mira, en una crisis no se os ocurra intentar responder a vuestra bola. No. O sea, ¿qué les decimos a los usuarios o al administrador de red cuando hay un tema de que hay que hacer un forense en una máquina? Ni se te ocurra tocar la máquina. Déjame a mí que sé lo que hay que hacer para preservar las evidencias. Cada uno tenemos nuestra especialidad. Nosotros sabremos preservar una evidencia, hacer una adquisición de disco, sabemos responder, ver si está abierto, no sé qué. Esas cosas las sabemos hacer. Tratar con el público, tratar con la opinión pública es algo que no sabemos hacer porque no lo hemos estudiado, no estamos preparados para ello. Entonces, por favor, no se os ocurra responder a vuestra bola. Intentar siempre ver quién os puede apoyar más en allá donde estéis. En nuestro caso lo teníamos fácil porque ya lo habíamos previsto y ya teníamos una persona dentro del equipo con ese perfil, ¿vale? Y lo tercero, pues mirar a ver el tipo de respuesta, ¿vale? Porque no siempre vais a dar con alguien que razone, como era este caso. O sea, os podría haber puesto algún otro ejemplo, que los hay, y el que quiera googlear, que lo google. Ah, tiene BBVA, no sé qué, aplicación, no sé qué cosas, está todo fatal. La seguridad ha hecho un desastre. Y veas así la primera interacción o ves cómo ves el tono y dices, es que no merece la pena meterte a discutir porque le digas lo que le digas, va a estar cerrado y lo único que vas a hacer es empeorar el asunto. Entonces, la respuesta no siempre, hay que ser muy cuidadoso, ¿vale? El ir viendo paso a paso qué tipo de respuesta se da. Esto también nos tiene que hacer pensar a vosotros en otra cosa. Cuando, si veis vosotros algún problema o supuesto problema, o veis que alguien lo ha publicado, de quien sea, joder, intentar darle un clic más, ¿vale? Porque simplemente lo que se publica, pues no siempre es cierto a la primera.
Pues, si estáis siguiendo el tema del micro mini pico chip este, pues hay gente que dice, joder, dame evidencias. Mola. Atrae muchos clics y atrae mucha emoción lo de que alguien ha comprometido la... Pero hay gente que dice, bueno, espera, sí, puede ser, pero necesito algo más de evidencia, ¿vale? Entonces, esperar a las evidencias o intentar indagar un poquitín más. Y, como os había prometido un follow-up, pues vamos a intentar ver qué era esto de que por qué la gente confunde cómo funcionan las passwords y cómo funcionan los pines, ¿vale? Que sí, es una clave, pero funcionan de manera bastante diferente. Lo primero es de dónde sale y cómo se genera un pin, ¿vale? Entonces, el pin se genera a partir de del número de la tarjeta, del PAN, del primary account number, y de otros datos, ¿vale? Otros datos, la fecha de caducidad, por ejemplo, y otros códigos internos, códigos de servicio, tipo de tarjeta, algún otro código más, ¿vale? Pero básicamente, por simplificar, os lo he puesto el ejemplo simplemente con un número de tarjeta. ¿Qué es lo que se hace? Se coge el número de tarjeta, ya te digo, y otros campos, y a través de una clave, ¿vale? Una clave que se llama PIN Master Key, se cifra. Y del resultado de ese cifrado se recogen los cuatro primeras posiciones, que obviamente al ser un cifrado son hexadecimales, y de esas cuatro primeras posiciones se hace una cosa que se llama decimalización, que consiste en que si te ha salido una letra, lo conviertes en un módulo 10, ¿vale? Pues si es una D, pues un 3, si es una E, un 4, si es una F, un 5, ¿vale? Y ese es el PIN natural de la tarjeta, ese es el PIN que está asociado a la tarjeta y es el PIN que sale cuando se fabrica la tarjeta. Pero sin embargo, vosotros tenéis el PIN que os da la gana. Antiguamente, puede que haya alguien casi tan viejo como yo, ¿vale? Antiguamente te daban el PIN y era el PIN que te había tocado, no había más, ¿vale? Y te tenías que aprender el que te tocaba. Yo creo que por la edad que tenéis todos o casi todos, no os ha tocado ese tipo de sistema. Ahora lo que tenéis, vosotros tenéis un PIN, os mandan uno al principio, pero lo podéis cambiar y elegís el que queréis. ¿Cómo funciona eso de que elegís el que queréis? ¿Cambia el PIN? No, el PIN no cambia. Cada tarjeta tiene un único PIN, que se deriva, como hemos visto antes. Entonces, ¿cómo hago? Pero si yo lo cambio, si yo tengo el mío, el que yo me acuerdo de él. Tú lo cambias, pero lo que pasa es que yo me voy a guardar en una base de datos el offset, la diferencia, el XOR base 10, no sé muy bien cómo decir eso, ¿vale? De el PIN natural y el PIN que tú has escogido, ¿vale? Y eso es lo que puedo guardar de tal manera que cuando te emito una nueva tarjeta, que por supuesto tiene un nuevo PIN, ¿vale? Como era el caso era que se había emitido una nueva tarjeta, puede que te coincida la numeración, pero nunca te va a coincidir la fecha de caducidad, con lo cual al aplicarle un cifrado el PIN te va a cambiar. ¿Qué es lo que sucede? Si tú quieres mantener ese PIN de usuario, el tema es que se puede calcular cuál es el offset que correspondería para que tú sigas teniendo el mismo PIN y, sin embargo, el PIN natural ha cambiado. ¿Vale? Ahora veremos cómo se calcula y tal. Oye, y entonces, si os guardáis una base de datos de offset, si alguien consigue esa base de datos, joder, no podría obtener los pines. Bueno, pues no, ¿vale? Es matemáticamente imposible. Si el ejemplo ese que os decía de es un XOR base 10 y permitirme la licencia matemática, ¿vale? Es imposible obtener de la base de datos de offset cuál es el PIN. ¿Vale? Matemáticamente imposible, por aquí el señor Shannon, padre de
padre de la teoría de información, pero padre también de la criptografía moderna, pues te dice que es imposible. Lo que pasa es que, joder, yo he dicho que se calculaba con una clave, ¿no? La clave la PIN Master Key. Ah, pues ya está, tengo que ir a por la PIN Master Key. Si tengo la PIN Master Key, pues ya puedo sacarlo. Vale, pues ahora viene la segunda derivada, la segunda vuelta de tuerca. ¿Vale? La segunda vuelta de tuerca es que eso se hace, todas esas operaciones se hacen dentro de unos módulos especiales que se llaman Hardware Security Module, que son muy particulares y específicos, sobre todo aquellos que están dedicados a criptografía de operaciones bancarias. Uno de los primeros HSMs que se utilizaron para los sismógrafos que se ponían a raíz de los tratados SALT y SALT-2 de no proliferación nuclear. Rusia y Estados Unidos intercambiaron sismógrafos y tenían que asegurarse de que el otro no le toquiteaba ahí, y cuando había una prueba nuclear y el sismógrafo detectaba algo, entonces necesitaban estar más cerca. Ahora ya no hace falta que estén tan cerca, pero entonces, por la tecnología que había, necesitaba estar más cerca de donde había estado la explosión. ¿Vale? Pues una de las cosas que tenían era módulos de seguridad hardware. Estos módulos de seguridad hardware tienen algunas características muy, muy de seguridad. Característica de los que nos dedicamos a la seguridad, que somos muy paranoicos. Pues estos son súper paranoicos. Estos son, cuando detectan algunas de las putadas que hemos visto antes, ¿vale? Estos lo interpretan como que alguien les está atacando y dicen, ¡up! Me borro. Si detectan demasiado calor, si detectan demasiado voltaje, si detectan overclocking o underclocking, si detectan luz, una de las cosas que se les pone dentro es una célula fotoeléctrica. Si alguien levanta la capa del chip para intentar ver al silicio y meterle ahí unas pruebas de microscopio electrónico o lo que sea, si detectan luz, se van, ¿vale? Entonces están preparados para que si alguien intenta meter mano, aquello se va. ¿Dónde hay HSMs? Pues, por ejemplo, hay HSMs en cada uno de los TPVs, ¿vale? En los TPVs hay un HSM. ¿Por qué? Porque va a tratar, una de las cosas que trata son los pines, ¿vale? Cuando tienes un pin, tienes que tener un HSM. ¿Dónde tienes más? Los tienes en los teclados. Ojo, en el teclado. O sea, no está en la placa del ordenador que tiene el cajete. Tengo aquí una mosca que no para de. Está en el propio teclado porque del teclado tiene que salir ya cifrado, ¿vale? Y el propio teclado tiene dentro un HSM. Por ejemplo, los pines van siempre cifrados. En todos los saltos van cifrados. Del teclado sale cifrado. El banco del cajero, dentro del HSM que tiene ese banco, se descifra y se vuelve a cifrar con el del switch al que esté enganchado. El switch lo descifra y lo vuelve a cifrar para el switch de donde es el banco origen. El switch nos lo manda al banco origen y dentro se envía al HSM el pin cifrado. Y dentro se descifra sin que salga fuera, se recalcula, como habíamos visto antes, a partir de la tarjeta, de la fecha de caducidad y de códigos de servicio, se recalcula el PIN, se coge el offset que teníamos guardado y se verifica si cuadra. Si cuadra, te respondo OK, si no cuadra, te respondo CAO. Pero en ningún momento hay un sitio en una ejecución de un programa normal, en un ordenador normal, donde haya una comparación if pin enviado igual a pin tarjeta. Eso no existe en ningún sitio. Para que funcione todo esto, pues el
PCI tiene unas normas y unos requerimientos de seguridad. Esto no es PCI DSS, que puede ser el que os suene, que alguno a lo mejor ha hecho pruebas de hacking porque les han pedido una de las condiciones para PCI DSS. Hay PCI PIN, que es cómo gestionar los pines, y PCI HSM, que es cómo gestionar los HSMs. Dentro de cómo funcionan los HSMs y cuáles son las características que tienen que tener, el FIPS tiene publicado también unos estándares de qué cosas debe cumplir un HSM y cuál es la clasificación de seguridad dentro de los HSMs. Y eso lo podréis encontrar en muchos sitios como el FIPS 141, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4. ¿Vale? Cada uno le va añadiendo al siguiente una serie de características. El FIPS Level 1 es que has implementado bien el algoritmo. ¿Vale? Tú has hecho un AES y el AES funciona como debe ser. Y bueno, pues a lo mejor tiene algún tema de que no está sujeto, la implementación no está sujeto a determinados tipos de ataques software, ¿vale? En el caso de la cripto, cualquier información que tú puedas obtener te ayuda a obtener la clave, ¿vale? Y ataques típicos son diferencia de tiempos de ejecución, por poner un ejemplo, diferencia de tiempos de ejecución dependiendo de cuáles son determinados bits de la clave. Entonces tú te dedicas a cifrar con diferentes claves o mandas mensajes a alguien en modo Oracle, no base de datos, o sino oráculo como el de los griegos, y viendo las diferencias de tiempo eres capaz de sacar. Entonces hay gente que se dedica a hacer implementaciones de algoritmos criptográficos que te aseguran que corren en el mismo tiempo independientemente de cuál sea la clave que estés utilizando, ¿vale? Pero, como os digo, ese es el nivel más bajo. Luego está el level 2, que es que tiene temas de tamper evidence. O sea, si alguien intenta hurgar, tú te llegas a verlo, ¿vale? Lo detectas, pero no tiene la paranoia que decíamos antes de que me borro. Y tiene una autenticación basada en roles, ¿no? ¿Quién le puede pedir peticiones a ese módulo criptográfico? Pues tú tienes un determinado rol, otro u otro, y si tienes el rol, te dejo pasar. Los que se utilizan para entorno financiero tienen que tener como mínimo las características de FIPS Level 3. Lo del 142 no se dice nunca, no sé por qué, pero siempre decimos FIPS Level 3 y ya sabemos lo que es. Porque además de tamper evidence, tiene que ser ya tamper resistant, ¿vale? La autenticación tiene que estar basada en la identidad concreta, porque hay diferentes identidades dentro del módulo que te permiten hacer una serie de operaciones u otras. Tiene que haber una separación de los interfaces, de por dónde se introducen los parámetros de seguridad, que cómo se configura ese módulo, y las claves no pueden entrar ni salir en claro, ¿vale? Cualquier clave que entre o salga tiene que estar, si es que está marcada que puede salir, que también hay flags para hacerlas no exportables y entonces jamás van a volver a salir de ahí, y sí que pueden entrar por partes, ¿vale? Y ahora veremos qué es eso de entrar por partes. Y los de FIPS Level 4, pues son toda la siguiente vuelta de tuerca, ¿vale? Y son todavía más robustos frente a ataques de entorno, y además hay una verificación formal de los perfiles de seguridad. A día de hoy, en el último chequeo que he hecho, solo hay 3 productos certificados como FIPS Level 4. Y vamos a entrar en el tema de qué es eso de por partes, ¿vale? Por partes no es que entremos, no es que rompamos la llave, ¿vale? Sino, espera, uy, me he ido. No, se me salta una, bueno, lo siento. Tenía aquí una de un candado real que tiene 2 llaves, ¿vale? Como habéis estado con los temas de lockpicking,
Os dejo mirar esta imagen un momentito y me decís qué llaves, cuántas llaves necesito para poder abrir esta puerta. Una, han dicho por aquí. Una, miradlo bien. Abriendo cualquier candado, se abre. ¿No? ¿Vale? Cualquier candado hace que se quite el pasador de arriba, que se quite el pasador de abajo o que se quite el pasador del pasador de abajo. ¿Vale? Entonces esto es que simplemente con una de las llaves, cualquiera de ellas, abre la puerta. Ay, es que están cambiadas de orden. Bueno. Esto es lo que queremos tener. Queremos tener no que con una llave se abra, sino que queremos que se necesiten varias llaves para poder abrirlo. ¿Esto cómo se hace cuando estamos hablando de sistemas? Pues se hace con un sistema que se llama de secreto compartido de Shamir, que bueno, es un tema muy sencillo, de polinomios y de ceros, ¿vale? No vamos a entrar en mucho detalle, pero es bastante sencillo, es con cuántos puntos está definido un polinomio. Pues si tienes un punto menos, pues no está definido. Si es un polinomio de orden 3 o de orden 4, pues necesitas n más 1 puntos para poder recuperar el polinomio. Si la clave que estás utilizando es el 0 de ese polinomio, pues si no tienes el número suficiente de puntos, pues no sabes. Esto permite distribuir secretos, n secretos entre m participantes, ¿vale? De tal manera que se puede recuperar. ¿Este Shamir quién es? Pues bueno, me lo ha pisado Alfonso esta mañana, pero es que como los dos nos gusta la cripto, pues este Shamir es ese Shamir, ¿vale? Ese de ahí. Que efectivamente le hemos dado un premio en el banco. Y estuve con él muy simpático este verano. Y por cierto, el otro es la R, ¿vale? Es la R, es la S, y Adelman es que dejó la criptografía allá en los 70. No ha vuelto a dar. Era el matemático el que les dio un poco de formalismo al paper, pero en realidad no, lo suyo no era la criptografía. Es curioso porque el caso de Rives es el que inventa, es el que discurre nuevos, sería el, en lo que nos contaba Alfonso, es el que se inventa el nuevo algoritmo, y Shamir es el GAN del otro lado, ¿no? El que se dedica a romperlo, ¿vale? Shamir se ha dedicado básicamente se ha centrado en temas de criptoanálisis, y Rives proponía una cosa y Shamir se la tiraba. Rives proponía otra y Shamir se la tiraba, hasta que ya encontraron el RSA. Al final, pues no llevamos polinomios, ni llevamos una calculadora, ni tal, porque los que tienen que hacer de claveros, pues tampoco tienen por qué saberlo. Entonces esto está más automatizado, y lo que se hace es que hay partes de las claves en chips criptográficos o en llaves criptográficas, y están divididas, de tal manera que cuando tú tienes MDN consigues poder recuperar la clave original. Y otra cosa que tenemos y que os contaré un poquito por encima es que hay todo un tema de ceremonias, y se llama ceremonia, y esto no va de protocolo, no va del protocolo de si tiene tres puntas es para el caracol y si hago así tengo que poner las vasos y tal. No, las ceremonias es una extensión de los protocolos, ¿vale? En un protocolo de red lo que tienes son nodos que participan en un intercambio de comunicaciones. Cuando aparte de esos nodos, aparte de esos elementos informáticos, tienes personas, pues lo que tienes son ceremonias, ¿vale? Entonces la ceremonia no es nada más que la extensión de los protocolos, o los protocolos no es más que un caso concreto de una ceremonia. Y como no os puedo contar, porque ahí hay problemas ya de seguridad física asociados, no os puedo contar exactamente
cómo hacemos esas ceremonias en el banco, lo que sí que os voy a contar es algo muy, 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 muy parecido, que es cómo se hacen ceremonias de clave, por ejemplo, en las claves de las raíces DNS, ¿vale? De los root DNS. Entonces, pues las ceremonias de claves pues tienen, efectivamente, utilizan HSMs, en este caso uno de los tres que está certificado Level 4. En el caso de las fotografías que os estoy enseñando es de la ceremonia de clave de cambio de la del 2010 a la del 2017, porque como tienen caducidad, pues de vez en cuando hay que volver a hacerlo, ¿vale? Tienes unos smart cards para usarlo en ese HSM. Hay una serie de crypto officer. En castellano tenemos una palabra mucho, mucho más rica, me gusta mucho más, que es claveros. O sea, la función de clavero es una función del banco. El banco, hay determinadas personas que, aparte de su rol de que se dedican a hacer no sé qué, además son claveros, ¿vale? Y son de diferentes departamentos y hacen de claveros de la master key del host, que es la con la que se la que sirve de base a toda la criptografía que hay por abajo, y o de claves concretas, ¿no? Pues de la de master para no sé qué, de la de visa para no sé cuántos, de la que tenemos con de intercambio con el Ministerio de Hacienda cuando hacemos las presentaciones telemáticas de declaraciones, ¿vale? Hay claveros, ¿vale? Es un oficio que hay dentro del banco. Esas partes de las claves, además, se guardan en cajetines que el clavero se lleva la llave y que se guardan dentro de una caja fuerte. En realidad no se guardan dentro de una caja fuerte, porque entonces, ¿qué pasa si hay un problema con la caja fuerte? Si el edificio donde está salta por los aires, inunda, tenemos un terremoto, le cae un rayo, ¿qué hacemos? En realidad tenemos cuatro cajas fuertes en diferentes sitios y tienes que combinar el que en una caja fuerte no esté en todas las partes de las claves y, sin embargo, no se puede recomponer las claves comprometiendo una caja fuerte y, sin embargo, una catástrofe en un sitio concreto nos tiene que permitir que con el resto poder recuperarlo, ¿vale? Esto, además, se tiene dentro de unas jaulas criptográficas. La sala de criptografía es una sala donde ni siquiera la gente de, yo qué sé, el jefe de nuestro CPD en Tres Cantos, a pesar de que es el jefe del CPD, no puede entrar ahí. ¿Por qué? Porque el acceso está controlado por los compañeros de seguridad física, que tienen una lista de quién puede entrar y quién no puede entrar. Lista nominal, o sea, aparte que hayas entrado por la puerta, aparte que te hayas acreditado, aparte que hayas entrado al CPD, aparte que hayas entrado a la sala del CPD, aparte de que hayas entrado a la jaula de... A la, o sea, tienes que entrar a la jaula de cripto, ¿vale? Y, además, hay toda una serie de ceremonias de claves que, pues, por ejemplo, en este caso, en el caso de las claves raíces de los DNS de Internet, pues tienen que participar hasta 12 personas con diferentes oficios. O sea, digo, los oficios son más o menos similares a los que tenemos dentro del banco, ¿vale? Pues esta auditoría, que toma nota de todo lo que va haciendo, están los claveros, está el que gestiona la criptografía desde el punto de vista de sistemas, pero que no tiene acceso a las claves, ¿vale? Es algo, pues, interesante, ¿vale? Y ahora, volviendo, y con las passwords, ¿vale? Porque quiero darle una vuelta de tuerca al tema. Oye, las passwords, ¿cómo habíamos dicho que se almacenaban? Porque Rubenchu Outtime, él tenía la idea de que las passwords se les aplica un hash muchas veces para evitar que si alguien consigue la base de datos de los hashes, pues les resulte complicado adivinar qué password corresponde a cada uno de esos hashes, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay,
hay una serie de buenas prácticas, o había una serie de buenas prácticas publicadas por OWASP a este respecto, ¿vale? Que si PBKF, que si SCrypt, que si Decrypt, que si le pongo 1000 iteraciones, que si le pongo 10.000 iteraciones, vale. Todo esto está muy bien, pero, joder, yo... digo, oye, 2013, ¿vale? ¿Y por qué no usamos HSMs para esto de las pagos? ¿Y si en vez de usar un hash usamos un HMAC? Si usamos un HMAC y guardo las claves como estoy gestionando los pines, ostras, pues que se me lleven la base de datos. A ver, que se me lleven. Mejor que no se me lleven la base de datos, porque si se me llevan la base de datos es que algo ha fallado por el camino. Pero en el caso de que fallen todos los sistemas previos de protección, es que incluso aunque te las lleves, como hablábamos antes, los offsets desde internet no llegas, ¿eh? O sea, están protegidos. Tienes que saltar muchas barreras para llegar a la base de datos de los offsets. O sea, que no estaría bien que llegaseis a la base de datos donde están los offsets. Pero es que aunque lleguéis, o aunque un empleado o un DBA tenga acceso, pues da lo mismo, porque con esos offsets no llegas a ningún sitio. Pues algo parecido deberíamos ser capaces de hacer con las passwords, ¿vale? Yo es algo que a los fabricantes de LDAPs y sistemas así les vengo reclamando. Y no sé, pues cualquier día hacemos un experimento y cogemos el OpenLDAP y lo hacemos nosotros, porque veo que no nos hacen caso. Total, que, joder, de repente veo, como veis, lo del Twitter me gusta, ¿vale? Sigo mucho. En una conference que se llama Real World Crypto, joder, sale uno contando, bueno, sale uno no, sale Alec Maffett, que no es uno, contando pues lo que os acabo de decir, ¿vale? Y dice, le llamamos la cebolla. Si os dais cuenta, esto es un poco raro, porque no es exactamente lo que yo comentaba. Primero hay un MD5 y luego ya hace el HMAC y tal. Y dices, joder, qué construcción tan rara. ¿Alguien tiene idea de en qué gran compañía se está utilizando esto? Está muy de moda últimamente. Esto lo hizo Facebook, ¿vale? Facebook tiene así las passwords. ¿Por qué? Porque inicialmente, como lo de, ¿cómo era aquello de saca lo que sea y luego ya veremos? Pues efectivamente el Facebook original, primitivo, antes de que contratasen a nadie de seguridad, pues parece ser que tenía las claves simplemente con un MD5, las passwords con un MD5. Entonces, cuando ya llegó gente con un poquitín más de tal, dice, joder, tenemos aquí todo con MD5, esto no puede ser. Dice, pero espera, que tengo, yo qué sé, pues en aquella época tendrían, es que tengo 500 millones de usuarios. ¿Cómo cambio yo esto? Pues lo que hicieron no fue cambiarlo, no fue obligarle a todo el mundo que volviese a meter, ni meter un mecanismo en el que cuando tú vienes ya te cambio, ya no sé qué. Dice, no, lo que vamos a hacer es, le vamos a hacer un wrap por encima y a ese MD5, luego lo que le hacemos un HMAC y apañado. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una vez que yo tengo esto, si no tienes la clave del HMAC, no vas a poder verificar por tu cuenta, cuando te hayas llevado la base de datos, si realmente has acertado o no has acertado. Es imposible. ¿Vale? Y OWASP, al poco de esto, y ahí por aquí copiaba yo por ahí a Manicode, que en aquella época era el responsable de máximo de OWASP. Pues OWASP ya lo tiene puesto. Y lo tiene puesto, pero no sabe nadie. Yo no sé si es que no lo leemos o qué pasa, pero cuando tú hablas con alguien de cómo se protegen las passwords, no, hay que poner hashes. Y hay que hacer el SCrypt, no, pues es mejor el no sé cuántos, no, pues yo le pongo. Pero de esto no habla nadie. Y, pues bueno, a ver qué hacemos para que utilicemos. Le demos una vuelta de tuerca y que por lo menos cuando alguien accede, ¿cómo se llevan las bases de datos de passwords? A ver, los que hacéis pentesting,
¿Cómo os llevaríais una base de datos de password de una de las empresas que os contratan? Un SQL injection. Eso es lo primero. O un LDAP injection, me da igual. Y con eso te lo has llevado. Como te hayas confundido, se te fue. No tienes que saltar todos los temas intermedios de red hasta llegar al sistema donde está y a la base de datos y los filtros y no sé qué. No. Si me dejas un hueco por la capa de aplicación, pues por la capa de aplicación me lo llevo. Si tú te llevas vía SQL injection o LDAP injection una base de datos con HMAX en vez de con hashes, pues no has hecho nada. Si los cálculos del HMAC además los tienes en un HSM, ya sí que es totalmente imposible. Pero es que aunque no fuese así, aunque los cálculos los hicieses por software, te has quitado el 80 o el 90% de la superficie de ataque de los ataques reales que tenemos en los que se nos llevan millones y millones de passwords. ¿Vale? Entonces, a ver qué hacemos. Y nada más, me queda un segundo, cero, acabé. ¿Preguntas? Sí. Cuidado con aquel. Le tiro el micro. Ah, sí, sí, ya lo estoy viendo. Es que donde hay confianza, ya sabes. Me temo lo peor. Hola, Luis. Me ha gustado tu charla. ¿Qué vas a decir? Claro. ¿Qué vas a decir? Yo tenía una pregunta que me ha saltado antes. ¿Qué tengo que estudiar para ser clavero? Me gustaría... Nada. No tienes que estudiar nada para ser clavero. Clavero, por ejemplo, en el banco son claveros, por ejemplo, pues el responsable de negocio tarjetas. Porque como en su sueldo va, si hay un problema le puede pegar bien, o sea, le puede pegar desde que se queda sin variable o desde que lo echan del banco, ¿vale? Pues ese es un clavero. No necesitas saber nada en especial, ¿vale? No necesitas saber nada, necesitas seguir un protocolo y ser custodio de esa parte de la clave. No es nada que sea demasiado complejo. Sí que hay gente especializada en el banco, el departamento de criptografía del banco, lo que sí que está pendiente es de tener esos protocolos y esas ceremonias, tenerlas perfectamente especificadas y con ayuda de auditoría se va viendo que efectivamente se van siguiendo los pasos que tienen que darse, ¿ya? De tal manera que nadie, si es el clavero nunca pierde su parte de clave, siempre está bajo su control, la llave que le das del cajetín donde está es suya y la tiene que custodiar él, pero con la clave solo, o sea, con la llave solo ya hemos visto que tampoco puede, porque aparte de tener que entrar esas siete barreras hasta encontrar el sitio, el de seguridad física, si no le identifica personalmente, no le va a dejar entrar, o sea que no tienes que saber nada en especial. Los de cripto sí que tienen que saber. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Uy, aquí, pilla más cerca. No. Buenas, gracias por la ponencia. Cuando has hablado del tema de las HMAC, yo siempre que he pensado en cómo almacenar las claves, siempre llego al mismo cuello de botella. ¿Qué hago con el secreto del HMAC? Si lo meto en la misma base de datos, sigo estando igual de jodido. Si me lo llevo a otro sitio, igualmente tengo que meter otro usuario y otra clave en el código. Siempre me quedo. La tortuga encima de la tortuga. A ver, ya solamente tener un HMAC y hacer ese cálculo fuera, la clave no la tienes por qué almacenar en la base de datos, ¿vale? La clave la puedes almacenar en un fichero. Con que la almacenes en el sistema de ficheros, ya la tienes fuera de lo que es la base de datos. Ya has ganado un montón. Si quieres, sigue haciendo el scrypt o el bcrypt o el que quieras, pero ponle el HMAC también, ¿vale? Si le pones el HMAC,
ya no solamente con un, lo que decía, un SQL injection te llevas y no vale para nada. Tienes que obtener esa clave. Con lo cual ya te has quitado. Dice, bueno, pero aún así, si alguien entra, en vez de vía SQL injection, entra porque se hace root de la máquina, se lleva a la base de datos y se lleva el fichero. ¿Vale? Pues para eso hay otra vuelta de tuerca todavía en software. Y es tener dos partes. Una metida en también con Shamir, pero en dos. Tienes una metida en el código y otra en el sistema de ficheros. ¿Vale? De tal manera que una progresa vía desarrolladores pipeline, ¿vale? Y otra está en un sistema de ficheros protegida para que el que tiene acceso al código no tenga acceso al fichero y al revés. ¿Vale? Eso te da una devuelta de tuerca adicional, ¿vale? Pero como tú dices, eso no deja de ser protección software, ¿vale? Si tú tuvieses eso, el 99% de todos los ataques que salen cuando el vendedor de turno te dice que los problemas de seguridad, el 99% de los ataques donde se han llevado las claves haseadas, te los quitarías de un plumazo, ¿vale? Sin embargo, te tienes que proteger, si eres muy grande o si tu servicio es muy crítico, tendrías que protegerte utilizando HSMs, ¿vale? Entonces, los HSMs, las claves no salen del HSM, no salen, ¿vale? Tienes marcado no exportable. Entonces, marcado no exportable es que te pongas como te pongas, la clave en claro no sale de ahí. O no sale de ahí. Dice, no, es que asalto el banco, hago un misión imposible y me llevo el HSM físicamente. Bueno, pues el HSM tiene mecanismos de protegerse, ¿vale? Bueno, a lo mejor esto es como todo. Dice, eres la NSA, eres el Mossad. Pues a lo mejor ante el Mossad no tiene. Lo que pasa es que el Mossad y la NSA tienen otros mecanismos para hacer lo que le venga en gana, ¿no? Pero tienes diferentes escalones para poder proteger mucho mejor. Lo que queremos es que, joder, que no tener que fabricarlo nosotros. Que ya te digo que tentados estamos de hacerlo y en algún momento lo mismo nos lo planteamos, cogemos el OpenLDAP y le hacemos un apaño, pero a mí me gustaría que Red Hat lo hiciese. No sé, porque lo usamos, o que Microsoft lo hiciese. Y que te diese la opción de enganchar un HSM o no. Pero, joder, démosle una vueltecilla. Es que no hacemos nada. Llevamos con el mismo paradigma desde el año 70. Luis, última pregunta. Al otro lado, aquí al gallinero. Bueno, muchas gracias por tu charla, lo primero. Pero si tan bueno es el HSM y que te evita el 80% de los ataques, ¿por qué no se ha implementado ya en casi todos los sistemas? Pues como te digo, porque los fabricantes no lo tienen, los fabricantes no lo han implementado. Yo cada vez que me junto con los principales fabricantes de Identity Management, pues se lo digo. Pero como soy yo y soy uno, pues parece que no me hacen mucho caso. O que no se leen el OWASP, ¿vale? Y ya te digo, no descartamos que en algún momento cojamos un sistema open source y lo hagamos. El problema es que no estamos usando un sistema open source. Si yo ahora mismo cojo el OpenLDAP y le meto este sistema, al día siguiente voy a la gente, mis compañeros del banco, y dicen, pues tú harás lo que quieras, pero nosotros tenemos el sistema que tenemos, es el de Red Hat, y porque tenemos un soporte completo de todo, y cambiar de lo que tenemos a lo que tú me estás diciendo es un arco de iglesia, ¿vale? Y es un arco de iglesia, ¿vale? Entonces, pues también hay que contemplar que, pues bueno, tienes otras medidas, que es que proteges bien esa base de datos para que no salga. Para que no seas uno de esos que salen en los gráficos que nos ponen los vendedores. Pero bueno, como decía Alfonso esta mañana, la criptografía va a otro nivel. Si tú lo consigues hacer con criptografía bien hecho, pues
tienes otro tipo de protección que es más teórica, no en el sentido de que no sea práctica, sino de que es demostrable el tipo de protección que tienes, ¿vale? Seguiremos presionando, pues bueno, ya sabéis, ayudadnos a difundir la voz. Sí. Muy bien, pues un aplauso. A merendar. Salimos por esta zona, por allí,